Pablo Ruiz, el ídolo de los 90, regresó en el tiempo a sus fans que emocionadas gritaron por su nombre. Tras su última visita como parte del Pop Tour, el argentino se presentó este miércoles en el Teatro del IMSS Ignacio García Téllez, donde más de 300 fans de su historia musical acudieron para bailar y recordar los tiempos de adolescencia. Tras la última llamada a las 9:20 de la mañana de la noche, apareció una banda tapatía que fue la encargada de acompañarlo durante todo su espectáculo. Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, su nombre de pila, apareció como un príncipe, traje y radiante sonrisa. Pablo, 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 resonó en el espacio, que sin querer, asemejó a aquellos lugares de la década de los 90. Derrama sensualidad el chico que debutó a los 7 años ahora es un adulto, que igual le gritan mujeres como hombres, que derrama sensualidad en cada paso y que se deja querer a la mejor provocación. Pablito presentó toda una selección de su carrera, con las nuevas canciones sin dejar pasar, Oh mamá, ella me ha besado, Déjate llevar cachetada, Orgullosa nena, Tú, tu nombre, entre otras románticas. Las mujeres se deshacían en halagos, y su club oficial, que esa noche vistió de rojo, recordó lo mejor de finales de los 80, cuando Pablito saltó al éxito con Mi chica ideal. Hola León, es un gusto estar de nuevo por aquí, poder disfrutar de esta noche, de ustedes, les promete que vamos a tener sonrisas, muchas sorpresas y lo mejor, prometió el intérprete. Está como el vino. Tras el primer corte del show, el artista salió con un traje negro que provocó suspiros, sus pasos de baile fueron lo más aplaudido y logró que más de uno se levantara de su asiento para copiar la coreografía. Las anécdotas llegaron al igual que el baile, yo lo vi cuando era muy niña, tenía pósters de su rostro, está igual de chulo, está como el vino. Después de 2 horas de baile, de poderlo tocar y hasta abrazar, varias fans sortearon la seguridad para darle un beso. Llegó el momento de decir adiós para seguir con la gira por México y Sudamérica. Pablito agradeció el apoyo, la entrega y que esa noche viajaran juntos por la década de los 90. Punto. También lee, Luisito Rey vendió el alma de Luis Miguel, percibe Moni Vidente Cristian Castro cree que Juan Gabriel está vivo Tom Hanks no pudo ocultar su emoción al conocer a Yalitza Aparicio.